Bienvenidos al Ático del Horror. Soy Erika Garatachía y hoy les voy a hablar de Futaku Shiona, también conocidas como Mujer de Dos Bocas. Son yokai femeninos de la cultura japonesa, que en un inicio tienen la apariencia de una mujer común, sin embargo, esconden un secreto. En la nuca, escondida entre el cabello, tienen una segunda y desproporcionada boca, con labios, dientes y una larga lengua. Esta boca parece tener vida propia y su apetito es insaciable. Suele insultar y exigirle comida a la mujer que la tiene y de no hacerlo rápido, hace terribles alaridos que le producen fuertes dolores de cabeza a la poseedora. Si hay comida cerca, el cabello se mueve como si fueran tentáculos, tomando la comida para alimentarse ella misma. Estas yokai suelen ser inofensivas para otras personas. Sin embargo, la gente las evita debido a su grotesca apariencia. Las Futaku Shiona solían ser mujeres normales, pero una terrible maldición cayó sobre ellas. Algunas eran mujeres que casi no comían para estar más delgadas, por lo que fueron maldecidas con una segunda boca, la cual se alimenta por dos. Otras mujeres a las que les cae esta maldición es a aquellas madrastras injustas, que suelen llenar de comida a sus hijos naturales y negársela a sus hijastros hasta que estos se enferman y mueren, por lo que el alma del infante se adhiere a la madrastra para vengarse, surgiendo como una segunda boca que le exige comida todo el tiempo. Además, la mujer estará condenada a escuchar la voz del niño al que rechazó para toda la vida.